Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su lección número 28. Ok, miren, como pudieron ver en la entrada, hice un relajo ahí con slides, con armónicos y con mil cosas así muy, muy locochonas. De eso se trata este video, de nuevo, de técnica, de cómo aplicar todas las escalas y todas las cosas lindas que hemos visto en un ambiente y en un ambiente más práctico para que ya puedan salirse a tocar, si es que ya están tocando afuera, que puedan tener nuevos chops y nuevos truquillos y cosillas interesantes que mostrar. Ok, vamos a empezar con el aprovechamiento de los slides con nuestras escalas. Nuevamente les voy a pedir, bueno, lo vamos a ver aquí y quiero que ustedes lo traten de deducir. A estas alturas, ustedes ya tienen bien practicadas sus escalas diatónicas, sus siete posiciones y sus cinco posiciones pentatónicas. Ya las pueden tocar individualmente y algunas ya las pueden hasta combinar, cosa que me da mucho, pero mucho gusto y mucho orgullo. Pero ahora vamos a tocar estas escalas de una manera distinta. En el video pasado pudimos ver algunas cosillas de tocar la escala de manera horizontal, no vertical. Ahorita lo vamos a ver a fondo. Vamos a ver un poquito de armónicos también. Cómo sacarlos con la púa, cómo sacar los tapeados, cómo sacarlos de manera natural. Vamos a empezar con la escala tocada de manera horizontal. Primero que nada, pueden ver ahí en su PDF, voy a dejarles tres cuerdas. La número 1, la número 2 y la número 3, escrita de manera horizontal. ¿Cómo de manera horizontal? Vamos a hablar de las escalas diatónicas menores de mi, mayores de sol, de esta manera. Tenemos mi al aire en nuestra primera cuerda. Tenemos en el segundo traste un fa sostenido. Luego tenemos un sol en el tercer traste. En el quinto tenemos un la. Séptimo tenemos un si. En el octavo tenemos un do. En el décimo tenemos un re. Y nuevamente un mi, que es la octava. Ok. Si lo tocamos este mi de manera. Tocamos, perdón, esta cuerda, la cuerda de mi, de manera corridita, sonaría de esta manera. De a dedito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no empezaron tocando acá? Muy espectacular. Ok, de a dedito. Pero ¿cómo hacer que ese dedito o esa ejecución de a dedito se escuche, pues no así como cuando se están aprendiendo el cóndor pasa o esas rolillas? Vamos a tocarlo de esta manera. Mi. Luego. Luego. Luego, luego, pudieron ver también que a cada una de estas notas le apliqué un vibrato. El vibrato también ya debe estar practicado, ya debe estar ya con más soltura, debe ser más consistente a la hora de sonar. Esto a una nota se ve muy bien. Vamos a ver la segunda cuerda. La segunda cuerda sería comenzando desde si. Primer traste do. Tercer traste re. Quinto traste mi. El siguiente traste que es el séptimo fa sostenido. El octavo traste sol. El décimo traste la. Y luego el décimo segundo o número 12. Si de nuevo. De regreso. Perfecto. Ha tocado de la misma manera que lo hice con la segunda cuerda. Ahora de subida. Ok, ahora tercera cuerda. Nuestra tercera cuerda comienza en sol.
Entonces sería, al aire sería sol. En el segundo traste tendríamos un la. En el cuarto traste tendríamos un si. En el quinto traste tendríamos un do. En el séptimo tendríamos un re. En el, ¿qué es? Séptimo. En el noveno tendríamos un mi. Y en el número 11 tendríamos un fa sostenido para llegar al sol. Tocado como se los mostré hace rato. Tocado así que se escuche lindo, sería así. Aquí ya tenemos tres cuerdas. Esas tres cuerdas tocadas de esta manera, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo toco muchos slide, cosa que les recomiendo también, es una buena técnica. Pero si no les interesa, aún así deben de conocer las notas que hay, los intervalos, los espacios que hay entre traste y traste, para que ustedes puedan tocar de manera fluida. Si ustedes quieren tocar un solo a dos cuerdas, es posible, nada más combinándolas. Quiero tocar tres cuerdas. Ya se expande completamente, ¿no? Imagínense, si oye lindo así, ya conociendo todas las cuerdas, pueden hacer millones y millones de cosas. Ok, les voy a explicar cómo es el rollo este de los slides y cómo combinarlos a través de las escalas. Primero que nada, deben de tener ya muy bien estudiado, para hacerlo esto bien, los intervalos que hay, las separaciones que hay entre la primera, la segunda y la tercera cuerda, tenerlas trabajadas y bien conectadas de manera muy fluida. Les voy a dejar un pequeño lick a manera de ejercicio. Lo que van a hacerlo es por octavas. Por octavas es muy simple. Nuestra octava se maneja de esta manera. Tenemos en la tercera cuerda, en el traste número 9, la nota de mi. En la primera cuerda vamos a encontrar otro mi con una distancia de separación de dos trastes saltando una cuerda. Está, muy fácil. Entonces, si tenemos, ustedes pueden agarrar de pedal cualquiera de las dos cuerdas, sea la primera o sea la tercera, pero ustedes tienen que ubicarse de esta manera. ¿Cómo sonaría esto fluidamente? Se ve muy interesante. Se las voy a poner muy sencillas. Vamos a abrir el intervalo completamente. Entre más abierto sea el intervalo, más interesante se oye esto. Si se cierra el intervalo, es decir, si la distancia entre nota y nota es es digamos que el de la escala, se oye muy bien, pero tiene que tocarse muy rápidamente para que se escuche impresionante. Pero si no quieren tocar rápidamente o no pueden todavía hacerlo bien, podemos abrir el intervalo y se oye súper interesante. Voy a tocar desde la. Me voy a pasar al si, del si me voy a pasar al mi, y del mi me voy a pasar al sol, y del sol nuevamente al si. Fíjense cómo se oye esto. Bien padre, ¿no?
Esto es muy, pero muy sencillo de hacer. Nada más tienen que tener, digamos que bien identificadas visualmente dónde están las notas de cada una de estas figuritas que estamos haciendo.